conversando y participando. Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos nuevamente. Nos da mucho gusto poderles saludar. Estamos aquí, papás participando. Y hoy, en este programa que tenemos el día de hoy, pues tenemos como invitados a madres de familia que nos acompañan de la Escuela Secundaria Técnica 111, si es correcto, de la colonia Santa Marta, de allá de Iztapalapa. Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Está la señora Ana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. La señora Carmen. Gracias, bienvenida también. La señora Lulú. Buenas tardes. Y por supuesto la maestra Mireya, que ella viene acompañándonos de del área de servicios educativos. Perfecto, pues. Del taller de escuela para padres. Perfecto, que es con el que hemos venido trabajando un rato de tiempo. Y bueno, nuestra invitada el día de hoy es una especialista, una persona que conoce mucho del tema, que es alguien que está muy preparada en este tema, pero que también es muy sensible y conoce mucho de esto porque ha tenido muchos años de docencia, que eso es también muy importante, independientemente de la gran preparación. Es maestra, es licenciada en pedagogía, tiene una maestría en educación y un doctorado también con su especialidad en educación familiar. La doctora Sara Funes. Gracias, Sara, por acompañarnos también. Pues bueno, estamos aquí para servirles a todos ustedes. Vamos a abordar un tema, creo yo, de mucho interés y que ha sido también de mucho interés para mí porque algunos trabajos de investigación que yo he realizado tienen que ver con el trabajo en equipo, tienen que ver con la comunidad educativa y me gustaría compartirlos con usted. Pues muchísimas gracias y vamos a entrar pues en materia, vamos a platicar acerca de ello. Queremos mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo ahorita en el streaming live por este canal de Dejes Media, en las secundarias, en cada una de las que nos estén viendo, y si no, además lo podrán ver después en la página y a ver el programa grabado. El primer punto, ustedes que tienen, me comentaban ahorita antes de entrar al programa, tienen a sus hijos, algunos empezando, otros ya terminando, inclusive unos ya en la universidad, ya también cuando ya pasaron por toda esa etapa, ahorita que están en la adolescencia, estar en la escuela, sobre todo en la secundaria, que parece ser que el tiempo, 3 años, bueno, son 3 años, pero en realidad se van como agua. Veníamos de la primaria y la primaria son 6 años, ya entrando a la secundaria y luego a la preparatoria, el tiempo es mucho más rápido. Hablar de comunidad educativa en la escuela. ¿Es posible que podamos hablar de comunidad? ¿Podemos sentir que hay comunidad? ¿Ustedes lo han sentido en este tiempo que han estado sus hijos aquí así? Carmen, ¿qué nos puede decir? Mi experiencia con mi niña de tercero me ha dado la oportunidad de sí sentir sentirme parte de la escuela. Parte ahora de conocer a los maestros, de estar en la escuela para padres, sí he sentido que hay en la escuela esa comunidad de la que estás hablando. Se empieza a vivir, Lulú. Me siento muy bien en la escuela porque he participado mucho tanto con mis hijos como con los maestros, los directores, en actividades. Se siente en esta escuela mucha comunicación, se siente uno muy bien acogidos por todos los profesores. Esto es algo muy importante que debemos sentir los padres de familia cuando llegamos a una escuela, ¿no? El sentirnos integrados, formar parte de esa comunidad. ¿Cuál ha sido su experiencia, Ana? Pues sí, estar más al pendiente de mis hijos. O sea, al entrar a la escuela eso me ayuda mucho porque estoy al pendiente de ellos, me informan de cómo van y eso es lo que me ayuda. Estarse integrando ahí. Como maestra, formando parte de la institución,
¿Cuántos años lleva como maestra primero ahí en este, no sé si en la misma secundaria o en varias, pero cuántos años lleva usted como maestra ahí? Gracias. Yo llevo como maestra en esa escuela 17 años, son 17 años, he estado en ambos turnos, he estado en la tarde, 10 años estuve y ahorita estoy en la mañana, ya tengo en ella, en ese turno 8 años y he tenido la oportunidad de estar con los alumnos en frente a grupo dando alguna materia, pero he tenido la oportunidad de participar en el taller de Escuela para Padres, entonces soy la facilitadora. Ya tengo 3 años haciéndolo, entonces me gusta mucho porque compartimos muchísimas cosas los padres y yo, entonces yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí y compartimos unos y otros las experiencias que tenemos durante nuestra estancia ahí, con nuestros hijos, los problemas a los que nos enfrentamos, el cómo los resolvemos, esa, compartimos todo eso, entonces hay un acompañamiento, hay sugerencias, hay propuestas, entonces yo papá, yo maestra, veo si lo tomo o lo dejo, entonces aprendo con eso, ¿no? Con esos ejemplos que nos ponemos unos sí, a otros. La comunidad educativa siempre es algo importante y necesario. ¿Ah, sí? Precisamente para poder seguir en este proceso de acompañamiento que ustedes han venido construyendo. Pero, ¿qué debemos entender por comunidad educativa, Sara? ¿Qué es en realidad la comunidad educativa? ¿Es simplemente llevarnos bien? ¿Es simplemente conocernos, saber que ella se llama Ana, saber que ella se llama Lulú, saber que conozco a sus hijos? ¿Con eso es suficiente? ¿Con eso ya empiezo yo a ser comunidad educativa? Mira, una de las cuestiones que tanto por la experiencia docente como por la experiencia ya como investigador observando qué es lo que está pasando, ahorita las escucho y salta a la vista inmediatamente uno de los primeros temas que conforman una comunidad. Una comunidad es un grupo de personas que tienen una finalidad en común, que tienen un fin en común, que quieren hacer algo juntos. No es un grupo de personas que de manera aislada quiere realizar su propio proyecto. Es un grupo que tiene una finalidad, en este caso los papás y los maestros tienen la misma finalidad, ¿verdad? Quieren llevar a los jóvenes, a los niños, a un conocimiento, a unos aprendizajes. Entonces, lo primero que se necesita en una comunidad es tener un punto en común. ¿Qué es lo que nos interesa? Si nos interesa lo mismo, entonces ya podemos pasar a trabajar en equipo, como lo hacen en los deportes, ¿verdad? No todos meten goles, nada más unos. Claro que si todos meten goles y es fútbol, pues nos va mejor. Pero el plan está hecho para que unos hagan una cosa y otros hagan otra de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus competencias hoy tan famosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que las personas pueden hacer? ¿Para qué es lo que están preparados? Otro asunto que resulta muy importante de lo que cada una de ustedes ha mencionado ahora es que en una comunidad educativa no bastan solo los ideales. En una comunidad educativa debemos tener confianza. Yo confío en que el maestro de mate va a hacer su trabajo. Él confía en que los alumnos van a hacer su trabajo. El director confía, los padres de familia, los maestros, otro personal de la institución educativa, todos tenemos la confianza en que el otro me acepta como persona en esta comunidad y que acepta mi forma de ser, mi forma de pensar, mis cualidades, por supuesto también mis defectos, mis deficiencias, mis carencias, pero yo confío en esa persona, es decir, yo le entrego mi confianza para que actúe de la mejor manera posible. Es por eso que en una comunidad cuando hay conflicto con el padre de familia o con el maestro, a veces se quiere resolver el problema vía como un juicio, ¿no? A ver quién tiene la razón, el papá, el niño o el maestro, y empiezan a discutir ahí todos. Momento, eso no es una comunidad educativa. En ese caso, pues nos vamos a los tribunales y a ver quién gana, ¿no? Para poder empezar en esa parte, cuando llega uno como papá a la escuela, la primera sensación, sobre todo quienes ya pasaron conteniendo hijos mayores, pero cuando uno llega por primera vez, en el primer contacto, deja uno al hijo, es nuevo todo, es nueva las instalaciones, son nuevos los maestros, son nuevos los compañeros, son nuevos los papás que están ahí interactuando, ¿cómo acercarnos? Y si no me equivoco, el primer contacto es de manera informal.
Pues porque empiezan las reuniones, empiezan las tareas, entonces de alguna manera yo empiezo a relacionarme con cada uno, con Carmen, con Ana, con ellos, conmigo, y así a su vez con todos los padres de familia, de una manera informal. Esa manera informal es precisamente el empezar a tener ese primer contacto, pero de ahí pasar al siguiente contacto, al contacto donde ya podamos hacer esa comunidad que tú nos estás mencionando. Vamos a escuchar qué experiencias ellos han tenido y vamos en ese segundo paso. En ese segundo paso. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en esto, Lulú? Bueno, yo cuando mi hija ingresó a la grande, la que ya está en la universidad, cuando ingresamos por primera vez a la secundaria, la verdad nosotros llegamos con un miedo horrible, porque veníamos de una escuela particular y de repente nos empiezan a abrir un mundo enorme, una escuela grandísima. Entonces, como dice bien dice, tuvimos una primera reunión con los profesores, yo andaba como perdida, yo decía, ¿es qué es esto? La verdad, entonces, posteriormente, la verdad los maestros ahí todos nos dan mucha confianza, nos ayudan a acercarnos, ahora sí que para comentar cosas, que inquietudes que nosotros tenemos. Ahora, hoy por hoy, ellos me dan la confianza, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, llegamos, preguntamos, podemos preguntar por nuestros hijos, nos tenemos un horario para ver a los profesores, platicamos con ellos cómo va mi hijo. Por eso comentaba yo que depende mucho de uno como papá, que nosotros nos acerquemos a ellos y pues quitarnos todos esos miedos e inquietudes que tenemos. Esos temores que se nos presentan. Temores. En el caso de ustedes, Ana, por ejemplo, ¿cómo ha sido? Pues sí, sí me siento a gusto con mis niños así. Lo que pasa es que, bueno, tengo en tercero y en primero de la secundaria. El primer año que entró mi niña, sí, era el temor de que, con eso de que se ha escuchado el bullying y todo, o sea, era mi temor de que le hicieran daño, como que la tenía muy sobreprotegida mi niña. Y al entrar ahí en la secundaria, pues sí, o sea, ya en las reuniones va uno conociendo a las personas y ya como que ya el miedo poco a poco se nos fue quitando. ¿Cómo lo están trabajando en la escuela, maestra? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo han venido armando para empezar a crear esa comunidad educativa con ustedes en la Escuela Secundaria Técnica 111? Bueno, finalmente nosotros lo que hacemos es darles apertura a los padres de familia para que participen, para que acompañen a sus hijos de una o de otra manera. Entonces los tenemos informados por unas cosas, por otras cosas, se hace el programa de escuela segura, el taller de escuela para padres, el taller de lectura, entonces se hace la invitación a la comunidad. Hablamos de a los padres de familia, van, entonces comparten con sus hijos la lectura, comparten con sus hijos muchísimas cosas, entonces hay festivales que se les invita, se les hace las invitaciones adecuadas para que puedan participar con nosotros y entonces se involucran también. Y también nosotros aceptamos las opiniones que tienen, aceptamos las sugerencias, entonces las ponemos en práctica y de alguna u otra manera, porque sabemos qué es lo que necesitan ellos o lo que están pidiendo y los ayudamos, entonces nos acompañamos. Así ni me haces tú ni hago yo, o sea, trabajamos en equipo. Hay dos cosas aquí importantes para llegar a esa parte, Sara, que nos puedes ir aclarando y ayudar a fortalecer el trabajo que hacen tanto en la secundaria 111 como en otras. Primero, informar. La escuela les está informando, les manda mensajes, les coloca invitaciones, etcétera, y pasamos de la información al involucramiento, al compromiso. ¿En qué momento sabemos o podemos afirmar que existe ya una comunidad educativa, una comunidad en esa escuela que está viva, que está activa? Porque yo puedo, como dice la maestra, estar mandando información y los papás pues se enteran, unos luego ni se enteran, participan, medio participan, pero la escuela está cumpliendo con esa parte, los invita a sus talleres y escuelas para padres, en fin, como este evento de ahorita donde los invita a participar en el canal de aquí de la Dejes Media. ¿Cuándo, en qué momento podemos decir que ya estamos caminando en esa comunidad educativa? Bueno, una comunidad educativa no nace de la noche a la mañana, o sea, ya empezaron las clases y mañana ya estamos listos en la comunidad educativa para participar, ¿no? Y ya nos sentimos muy bien. Lo mismo pasa con los chicos cuando les dejamos sus trabajos en equipo. A veces se quieren juntar con unos niños, a veces no. A veces el maestro decide tú con aquella y aquel y hace los equipos y los muchachos
o ponen resistencia, ¿verdad? Porque ellos quieren con los que conocen. Si lo conozco y es de mi agrado, ¿no? O sea, entonces, quiero participar. Entonces, el siguiente elemento que es muy importante para poder trabajar en un equipo y que este equipo meta el gol, es que tengamos conocimiento unos de otros, pero no un conocimiento de su vida, ¿no? Ay, es que ya soy enterado de la vida del maestro y enterado de la vida de la mamá y ya tengo toda la información. Bueno, no se trata de ese tipo de conocimiento. Tenemos que aguzar los sentidos, ¿no? E ir a lo que nos interesa. ¿Qué necesito saber de la persona para que yo pueda trabajar con ella? ¿Y ella qué necesita saber de mí? Y entonces hay elementos muy importantes, ¿no? Sería para que yo pueda trabajar en equipo con Polo y que nos dejen una tarea ahí en nuestra institución, pues bueno, vamos a ver qué grado de compromiso tiene la persona con el fin común que tenemos, con lo que queremos llegar. ¿Qué grado de compromiso tiene el maestro con su enseñanza y, por supuesto, con sus hijos? ¿Está comprometido con mis hijos? ¿Les quiere enseñar? ¿O qué tipo de maestro es? Seguramente en nuestro sistema hay de todos los tipos, ¿verdad? Uh-huh. Pero los tenemos que conocer, porque además de todos los tipos, de todos los estilos, de todos los gustos, ¿no? Entonces, es necesario conocer a las personas en ese compromiso que equivaldría a responsabilidad. Uh-huh. ¿Qué responsabilidad asume en su materia, en su función que desempeña el maestro? ¿Qué responsabilidad asumen mis alumnos frente a este conocimiento? El maestro de química, por ejemplo, ¿no? Ah, tan difícil que son la tabla periódica de los elementos, las fórmulas. ¿Qué responsabilidad asume el joven, la niña, frente a eso que está aprendiendo o que debe aprender? ¿Qué responsabilidad asume el padre de familia? Hoy en día tenemos muchos papás que por su trabajo, por sus circunstancias personales, por su propia preparación, van y nos dicen a la escuela, es que yo, maestra, yo no sé, yo no puedo, yo estoy ocupado, yo no quiero. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es generar desde la escuela un mayor compromiso de los papás, una mayor responsabilidad de los papás. ¿Para qué? Porque si todos somos responsables del espacio que nos toca, entonces en ese espacio van a ocurrir las cosas que los maestros necesitamos que ocurran. Por ejemplo, usted, padre de familia, que está tan ocupado, como todos estamos ocupados hoy en día, ¿verdad? Asuma una responsabilidad. Que sus hijos tengan sus libros, sus cuadernos, que usted los supervise, que usted los acompañe en el tiempo que usted pueda. No en otro tiempo, porque ese es un factor, ¿no? Es que trabajo todo el día, bueno, ¿a qué hora usted va a poder atender a su hijo, a su hija, y cumplir con la responsabilidad que a usted le toca de apoyarle? No se trata de saber la tabla periódica de los elementos, no se trata de saber las fórmulas de la química, se trata de apoyar a los hijos, de hacerles ver que eso que están aprendiendo es muy importante para el papá, porque luego le dicen a los hijos, ¿no? Es que para cuando seas profesionista o cuando trabajes, y el joven se queda igual. ¿Por qué? Porque los jóvenes son de cultura del inmediato. ¿Esto para qué me sirve hoy? En el futuro, ay, yo ni voy a ser ingeniero químico, yo quiero ser locutor de televisión. No, hay que estudiar. No hay que estudiar química. Hay que estudiar mucho también. No, a ver, para el joven, a ver, que el papá vea que es responsable, que el niño vea que es responsable. La responsabilidad es uno de los valores más importantes en la tarea educativa. A veces los maestros decimos, bueno, que lo haga. ¿Cómo le sale? Ya es otra cosa. Pero ya dimos el paso de la responsabilidad, ya cumplimos con esa tarea. Y estarán de acuerdo que con responsabilidad confirmamos la confianza. Esa responsabilidad de la que nos hablas nos cuesta trabajo en las escuelas, cuando en la escuela decimos al inicio de cada curso, ¿quién va a ser el representante del salón?
Y empezamos, no, pues yo no puedo, no tengo tiempo, no quiero, no sé. Y entonces, ah, pues es que Ana, que ya tiene aquí 12 hijos, ella sí sabe. No, pues Lulú, pues ya está, pasó su hija a la universidad, entonces ya le sabe cómo está el asunto. En realidad, la mesa directiva de las escuelas tiene una función simplemente de auxilio, de acompañamiento, pero no es el punto más fuerte. El punto más fuerte de la Secretaría de Educación Pública lo tiene a través de los consejos de participación social por escuela, que además es una figura legal que existe, publicada en el Diario Oficial, y que tiene un objetivo, como ya nos decía ahorita la doctora Sara, tiene un objetivo muy específico en el sentido de que integra, busca hacer comunidad, pero también que trabajen ahí. Ese es el punto medular en esta parte para poderlos llevar. ¿Cuánto trabajo nos empieza a costar pedirles la participación por ahí, maestra? Una vez que son informados, se les convoca a que participen, entonces se hacen las reuniones y todo, entonces se llaman a veces de uno por uno, en diferentes momentos, se establecen muy bien los tiempos, porque es muy importante que se establezcan tiempos, o sea, para yo, mamá, o sea, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, entonces yo, maestro, también lo tengo que hacer, ¿no? Entonces es de el tiempo que decían ahorita, el tiempo que le demos a nuestros hijos que sea de calidad, porque si nada más van a ser 5 minutos, bueno, pero esos 5 minutos, de verdad, ocúpalos en él, porque si vas a tener el celular, si vas a tener la tablet, bueno, ahorita vi la tablet, el periódico, la televisión, pues no es tan de calidad, y si estamos buscando un interés específico, es la formación idónea de nuestros alumnos, o sea, de nuestros hijos. Entonces hay que hacerlo de una manera conjunta. Yo les decía a los papás, es que finalmente nosotros la educación son 3 personas, o sea, son 3 elementos, una triada, es un triángulo, están los papás, están los alumnos, está la escuela, o sea, estamos así, docentes, papás y niños. Pero ¿quién es el importante aquí? El alumno, en docentes, alumnos. Y los padres de familia, el hijo. Entonces es esto que nos llevan a él. El interés es que ellos tengan una formación idónea y adecuada y lo más establecida, que puedan desarrollarse en la sociedad de una manera mejor o de la mejor manera. A veces nos cuesta trabajo, es complicado, como lo venías mencionando ahorita, Sara, pero la pregunta sería, ya con lo que estamos viendo ahorita en este siglo XXI, ¿sería posible hacer comunidad educativa a través de las nuevas tecnologías? Es decir, que tengamos un chat, que tengamos un correo electrónico, que podamos estarnos comunicando, también así podemos hacer comunidad educativa para podernos acercar, por lo que decías, horarios, circunstancias, motivos que a veces no me permiten estar cerca de la escuela, pero es mi obligación estar lo más cercano a la escuela. ¿Todo eso también ayuda o está considerado para fortalecer y trabajar el tema de la comunidad educativa? Y también, como lo han vivido ahorita los mamás, nos comentarán algunos de esos casos. Yo creo que el desarrollo de las tecnologías debe estar siempre al servicio de nuestras necesidades y no al revés, ¿no? Nosotros ajustarnos a las tecnologías. Es que ahora necesito un celular. No, lo que necesitas es comunicarte. No, o sea, no es exactamente eso, porque si no, tampoco nunca vamos a terminar de comprar cosas, y no se trata de comprar cosas o de obtener cosas. Decías también que existen los consejos de participación social en la educación. Esos son parte de los mecanismos generadores de la participación, donde se espera que de manera regulada, de manera ordenada, de manera sistemática, se dé la participación, no solo de los padres de familia, porque no son los únicos interesados en la educación. Otros estamentos de la sociedad, otros actores sociales también están preocupados por la educación. El señor que tiene una empresa, el empresario, pues está preocupado por la educación porque él va a contratar personas y esas personas fueron educadas en un sistema. Él está preocupado por la educación en un aspecto. Él ve el beneficio de la educación o las deficiencias de la educación en sus propios trabajadores, entonces está interesado. Un consejo de participación en la educación, entonces es una comunidad más amplia que una comunidad educativa, que a mí me gustaría que le llamáramos una comunidad educadora. Es decir, el papá educa, la mamá educa, ¿a quién? A los jóvenes que están
por los que estamos reunidos trabajando. Si el Consejo de Participación tiene sus intereses también en esa formación que se les está dando, pero son participaciones distintas, son formas de participar diferentes. Podríamos pensar la escuela de padres que decías, maestra, que se les convoca a los papás que vengan a la escuela de padres, el que asiste ya está participando, el que levanta la mano ya doble participación, ¿no? O sea, ya vino y ya habló. El que dice deberíamos construir otro salón y vamos a organizar, ese ya está participando más que los otros, ¿no? Y el que dice, no, ese salón no nos conviene, mejor compremos computadoras para los niños. Bueno, ese también está participando, nada más que así hay personas, ¿verdad?, que les gusta, dijéramos, discutir o polemizar con las ideas. Entonces, en la comunidad educadora, en esa comunidad confluyen unas personas que tienen unos intereses. En la escuela de padres confluyen unas personas que pueden ser las mismas, están de acuerdo, los papás, los maestros, pero tienen unos intereses particulares en la escuela de padres. ¿Qué interés particular tienen? ¿Con qué se comprometen en la escuela de padres? Con su propia formación como padres de familia. ¿Cómo organizo mi familia en la dinámica familiar, en la comunicación, en los valores familiares, para educar a mis hijos, para salir adelante con mis hijos? Entonces, es muy importante que todos esos espacios se aprovechen. La entrevista con los padres de familia cuando hay una situación particular con el hijo, con la niña, es otro modo de participar. ¿Cuánto trabajo nos cuesta a los maestros que se presenten los padres de familia hoy en día? Los maestros tenemos que estar inventando, ¿verdad? Pues que sea el sábado en la noche, no, mejor el domingo en la mañana, no, mejor, y ahí le vamos buscando, bueno, tal es la circunstancia que decía Polo, entonces hay que aprovechar el chat. Vamos a aprovechar esa participación porque ya se están poniendo en contacto con nosotros a través del chat algunos padres de familia, maestros o parte de la comunidad educativa de varias de las escuelas. Memo, escuchamos qué es lo que nos están diciendo. Claro que sí, Polo. Pues fíjate que están al pendiente, por supuesto, del programa, como ya es una tradición, y creo que ya han hablado ahondado un poco sobre esto, pero pues les comento lo que nos vierten a través de nuestro chat. Dice... aparece como ST504, así no está registrado. Dice, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo el poder realizar trabajos en equipo? Y otro comentario nos dice por aquí, no sé si sea un mamá o un papá, dice, a mi hijo no le gusta que le ayude, ¿qué me proponen hacer? Bueno, yo regreso contigo y mientras tanto aquí al pendiente, Polo. Bueno, pues ahí están los comentarios. ¿Con cuál iniciamos? Con el segundo, para que podamos atender esta necesidad. Los niños de secundaria, sus características son que ellos se encuentran en una etapa de consolidación de sus capacidades, de sus responsabilidades. Ellos quieren poner en juego lo que ellos dicen que ya son. Yo ya puedo. A diferencia de un chiquito, mamá, ¿me ayudas? Maestra, ¿así está bien? No, el de secundaria ya es grande. Ya él quiere afirmar su personalidad, él quiere demostrar que así como lo hace él, está bien. Ya luego el papá se asoma y dice, podría estar mejor, pero bueno, hay que dejar a cada uno de los hijos, pues que corra todo su trayecto formativo, de su desarrollo de su personalidad. Yo creo que es muy importante que en la secundaria, en la preparatoria, los papás estén muy cerca de los hijos. Pero hay diferentes formas de estar cerca, ¿no? Estoy cerca, quiere decir a veces, solamente aquí estoy. Que el niño lo sepa. Que el joven esté seguro que cuando algo pase, sus papás van a estar allí. Y los papás, por su lado, le tienen que otorgar la confianza a los hijos. Si decíamos hace un momento que la confianza es un factor muy importante para la conformación de una comunidad, pues es nuestra oportunidad, dale la confianza al hijo. Mira, seguramente le va a ir bien, seguramente en otras ocasiones tendrá limitantes en sus calificaciones, que no sea tu objetivo la calificación, que tu objetivo sea ayudar a tu hijo a la conformación de una personalidad, de un buen estudiante,
que tu hijo se haga responsable, más que estar buscando que obtenga buenas calificaciones o que su trabajo sea al modo que a ti te parece o como a ti te gusta, ¿no? Ayúdale a crecer en ese sentido de su responsabilidad, que él asuma sus responsabilidades. A veces hay que asumir las consecuencias, ¿verdad?, de lo que hacemos. No le puse, no sé, el margen al cuaderno, no le puse la figura que el maestro solicitaba, pues asúmelo. Así te evaluaron. ¿Cuál es el problema? A veces las discusiones tienen que ver mucho con cosas muy sencillas y que podríamos evitar muy fácilmente, ¿verdad? Oye, ¿ya lo hiciste? Sí. Yo confío en tu respuesta, yo confío en que te va a ir muy bien. Y bueno, ya luego vendrán los resultados. Si tienes deficiencias en tus evaluaciones, pues los papás lo tienen que tomar como una área de oportunidades. Eso es muy buena. Y la primera pregunta, Memo, que nos hacían, porque nos fuimos a la segunda, ¿cuál es la primera pregunta o comentario nomás para retomarlo, por favor? ¿Por qué es tan difícil el trabajo en equipo? Ahorita ya nos hablabas de que nos empezábamos a integrar. Yo retomo, por ejemplo, esto de cuando mis hijos también empezaron a cambiar de escuela. Uno quiere que se acerquen los hijos con los papás que nos llevamos más, pero resulta que los hijos yo con eso no me llevo y con estos no estoy. Entonces, oye, pero ¿para qué hagas el trabajo? ¿Para que podamos integrarnos? Entonces resulta que no es por ahí. ¿Cómo trabajar bien en equipo? Que es esta la otra inquietud, Sara. Es una de las cuestiones más complicadas hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad individualista y porque hemos equivocado algunas veces los padres de familia, los maestros, la ruta educativa de los niños. Le enseñamos al niño a veces desde muy pequeñito, no prestes tus cosas porque no quiero que las pierdas. Y entonces el niño se va con esa consigna a la escuela. Yo no te presto nada. Y entonces estamos fortaleciendo ese individualismo. Y entonces, en la medida que va pasando el tiempo, la personalidad se va haciendo más compleja, vienen las experiencias amargas de la vida, ¿no? O sea, este niño no hizo o me hizo, y entonces yo prefiero trabajar solo, etcétera. Recuerdo en alguna ocasión con jóvenes de una preparatoria, que justamente hay que hablarles del trabajo en equipo y de la importancia, ¿no? Y entonces pues hice una dinámica, teníamos 2 horas para trabajar con ellos. Total que hace uno su esfuerzo para que los jóvenes aprendan a trabajar en equipo, y una joven al final, ya para la hora de las conclusiones, cuando uno cree que ya todo está aprendido, ¿verdad?, levanta la mano molesta. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que nos han enseñado, porque a mí no me gusta trabajar en equipo, no puedo. Siempre me ha ido mal, yo soy estudiosa, yo soy responsable y nunca he sacado buenas experiencias del trabajo en equipo. Y entonces pues todo el salón, silencio, ¿verdad? 2 horas de trabajo, adiós, ¿ya qué podemos hacer? Y entonces, pues uno, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo me acerco a ella para que vea la otra posibilidad? Y le dije, mira, para concluir entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver una película pequeñita, unos minutos nada más, para que vean ustedes cómo es el trabajo en las empresas. Cómo se relacionan los trabajadores en las empresas, cómo se desarrolla ahí el trabajo. Y quiero que se fijen muy bien si es un trabajo individual, de premios al que trabaja bien en lo individual, o se trata más bien de sacar un producto terminado en equipo. Pues ya se imaginarán ustedes el video, ¿no? Ahí todos los trabajadores poniendo cada quien la parte que le corresponde y uno por ahí que no colabora, ¿no? Y entonces al final con la misma muchacha, ¿verdad?, con la misma joven, a ver, ¿cómo resulta mejor el trabajo en esta empresa? En esta empresa que estás viendo. Conclusión, en equipo, ¿verdad?, ella, pues es que todos trabajaron juntos y todos trabajaron en equipo. Y entonces ella misma dice, y entonces tengo que aprender a trabajar en equipo, aunque a mí no me guste. Pues eso es parte de lo que nosotros tenemos que venir haciendo. ¿Qué es lo que ustedes como experiencia han tenido como padres de familia para lograr su comunidad educativa trabajando en equipo? Carmen, ¿qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha fomentado en con sus hijos? Mira, mi caso particular empieza así medio chistoso, ¿no? Me gusta involucrarme con las actividades de los niños y tal es el caso de que estoy involucrada un poquito de más sin darme cuenta. El compromiso que yo tengo con mis hijos me ha llevado a que tenga un compromiso mayor en la escuela.
De repente un día me integro a la comunidad escolar en la primera junta donde se pide que se nombre el representante del grupo. No quiero ser yo representante porque ya la experiencia la viví en la primaria. Pero aún así, por azares del destino, pues soy suplente de la vocal de mi grupo. Pero mi participación va un poquito más allá, porque de repente de ser suplente de la vocal de grupo, de repente ya estoy en el grupo de lectura de la escuela, y de repente también me invitan a formar parte del comité de participación social, y de repente me invitan a un programa de televisión en el 11, y ahorita ya estoy aquí. Entonces, no se me hace fácil las actividades en equipo, en grupo. Y pues el objetivo principal son los niños, ¿no? Yo creo que al verme involucrada en las actividades, no tanto a estar con ellos, sino acompañándolos un poquito por fuera, de estar en la escuela para padres, por ejemplo, pues hace que me sienta yo parte de la escuela, que los niños vean que es fácil ser parte de un grupo, fácil trabajar en equipo, ¿no? Se los he fomentado y se los fomentamos en casa, somos cuatro y trabajamos en equipo. Eso es muy bueno, porque es finalmente pasar simplemente de decirlo a hacerlo, ¿no? Que es a mostrarlo. ¿Cuál ha sido su experiencia, Lulú? Bueno, mira, yo lo que fomento siempre en mis hijos, yo se los he platicado siempre, nosotros en familia somos familia, pero somos un equipo, somos una mano. Si todos los miembros de la mano trabajamos según las habilidades de cada uno, porque también tenemos que aprender a descubrir, a saber de qué manera, qué habilidades tiene mi hijo, o la familia, o el equipo donde estamos trabajando. Uh-huh. Entonces, somos un equipo, como comenta Carmen, yo también trato de involucrarme, no tanto con ellos, porque a veces a ellos también les da pena que uno estemos ahí, pero como muchos dicen, el ejemplo arrastra. Entonces, yo trato de trabajar en equipo, en escuelas, en colonias, en casa, y ya se los digo a ellos, miren, si ustedes tienen algún problema con algún compañerito, mira, pues trata de comentarlo al momento, trata de descubrir, mira, si tú eres hábil para a lo mejor trabajar en la computadora, pues pónganse de acuerdo, si tu compañerito es hábil para a lo mejor las matemáticas, pues pónganse de acuerdo, siempre va a haber un común acuerdo. Y responsabilidad en equipo. Ahora, si tus compañeros no quieren trabajar, pues habla con ellos. Mi niña, la que está en la secundaria ahorita, ahorita que comentaba la maestra, mi hija es así como que un poco individualista, a ella le gusta trabajar sola, entonces yo le digo, mira hija, tienes que aprender a trabajar en equipo, porque en equipo las cosas salen mejor. Siempre le pongo los ejemplos de las hormiguitas y ejemplos así. Entonces, mira, tú tienes que descubrir la habilidad de cada uno de tus compañeros y pónganse de acuerdo. La verdad, ustedes ahorita tienen herramientas muy valiosas para trabajarlo, como no como antes nosotros, que teníamos que reunirnos hasta sin dormir por trabajar en un proyecto. Ahora ustedes tienen la herramienta del internet. Se pueden dividir los trabajos, nos reunimos en un momento, nos separamos, sí, y facilitamos muchísimo. Ajá, las cosas. Exacto, entonces… Pero a partir de la característica de cada uno, yo les digo a ellos, tienen que aprender a descubrir, a respetar la personalidad de cada uno de sus compañeros. En todos estos años, maestra, uh-huh, en su experiencia, ¿ha sido fácil crear comunidad educativa? ¿Ha sido fácil lograr que esa comunidad educativa se convierta en un equipo de trabajo, como nos decía ahorita nuestra invitada especialista? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complicado? ¿O cómo ha sido esa vivencia con usted? La situación es de que el trabajo en equipo lo tenemos en la escuela, y como usted decía hace un ratito, finalmente no es de ahora para mañana, ya hay actividades en equipo, entonces hay una comunidad educativa, ¿no? Esto ha venido siendo año con año, entonces año con año, si hay algunas cosas, se basan, se hacen las propuestas, entonces se vuelve a planear, o sea, se basa así. O sea, finalmente lo que hace falta se trabaja el siguiente año, entonces ya se conforma un poquito más, entonces se involucran al más y todo esto, entonces la participación es así. Entonces finalmente respetamos la otra parte también, ¿no? Porque finalmente respetamos al otro y entendemos al otro y nos ponemos a veces en el zapato del otro, a ver, no, ok, va a pasar esto, entonces tenemos que hacerlo así. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? O sea, lo proponemos y ya se hace así un consenso y a ver…
conviene, no conviene, nos ayuda, no nos ayuda, pero eso lo hacemos en la escuela, ¿no? Los maestros, todas las academias naturales, sociales, trabajo social, así estamos trabajando todo, ¿no? Entonces, finalmente, así como manejamos estas situaciones, estos lineamientos los hacemos, lo hacemos todos, de la misma manera, porque no hacemos una cosa unos y unas otras, no, o sea, lo hacemos en conjunto. Si no, no sale ahí. Vamos a ir, sí, para ir ahorita recapitulando todo esto y dejar precisamente a nuestra invitada hacer la recapitulación final y el cierre de esto. Yo quisiera nada más escuchar con cada uno de ustedes rápida y brevemente cuál sería su comentario, su conclusión de esto que hemos venido nosotros haciendo, y si quieren ya también vamos haciendo una despedida a quienes les están viendo ahorita por el canal. Ana, por favor, brevemente. Bueno, para mí esto es una experiencia nueva, nunca había estado en esto, pero sí todo lo que se trató y así. Me ha ayudado mucho, tanto con los niños como para mí. Al estando mis niños allá y viendo que yo participo igual en la escuela, eso les ayuda mucho porque a lo mejor ellos son de los que les gusta algún consejo, pero sobre todo al ver que yo participo les da mucho gusto a ellos ver que yo participo y me aplauden, le digo, o sea, yo mucho de esto no les sé, ¿verdad? Pero ellos. Ahora está participando aquí en el canal, lo están viendo por internet, sí, entonces, y además va a poder ver al rato ya que quede grabado, entonces eso es muy bueno, entonces ya es un doble aplauso aquí así. Sí. Carmen, en el caso suyo, para ir concluyendo, terminando y mandar un saludo también a sus hijos. Agradezco la invitación, uh-huh. Tanto personal como para la escuela. Creo que esto va a motivar a las mamás de la escuela para que el comercial se inscriban a la escuela para padres, ¿verdad? Y que participen en todas las actividades, ¿no? Como dice mi compañera Ana, los niños se dan cuenta. Somos un ejemplo para ellos. Entonces, ¿qué mejor ejemplo que apoyarlos y estar siempre acompañándolos en sus actividades? Perfecto, gracias. Muy bien. Su saludo, su despedida para sus... Para la escuela técnica 111, en especial para Ángel y para Vanessa. Gracias. Perfecto, muy bien. Lulú, ¿cuál sería su conclusión, su recapitulación de todo esto que hemos platicado el día de hoy? Bueno, primero que nada, gracias a la maestra Mireya, a la secundaria 111, porque la verdad me han dado la oportunidad de conocerme a mí misma, de las capacidades que tengo para con mis hijos. Ellos la verdad están muy, muy orgullosos de lo que hago. Yo soy licenciada en administración, es un ejemplo que a ellos les está pegando ahorita mucho, que les está ayudando para seguir adelante. Es algo muy bonito tratar de involucrarnos siempre con nuestros hijos, no dejarnos nada más que ellos se vayan a la escuela y ya, no, de verdad, padres de familia, no es una pérdida de tiempo, la verdad, el que estemos en las escuelas, escuela para padres, nadie nos enseñó a ser papás, pero la verdad es una herramienta muy, muy, muy bonita y muy buena porque nos ayuda a acercarnos a nuestros hijos, a descubrirlos, a estar con ellos en los cambios constantes que tienen. Quiero mandarle un saludo a todos los profesores de la secundaria 111, a mi hija Fátima Salinas del segundo A, de turno matutino. A lo mejor mi hija no me está viendo, mi hija está en la universidad ahorita, y a mi niña, a Brenda Salinas, Fátima Salinas y a Leonardo Salinas, que ahorita está en este momento en la primaria también. Muchas gracias por esta oportunidad y mucho gusto. Al contrario, yo creo que tener la oportunidad de, si no ahorita en vivo, pero sí verlos un poco más tarde que sí. Muchísimas gracias. Maestra, ¿cuál sería su conclusión de todo esto que hemos comentado ahorita? Ok, mi conclusión sería la siguiente. Primeramente quiero agradecer la invitación que nos hicieron. Estoy muy contenta, muy agradecida con todos ustedes. Dirección General, muchísimas gracias por su invitación. A la escuela, al director, a mis compañeros maestros, también agradezco la situación que me han depositado en mí para poder estar induciendo a los padres de familia que van, comparten, exponen también muchísimas cosas, intercambian ideas, entonces tienen mucho que ver. Entonces, finalmente formamos la educación
formamos hábitos, formamos intereses, habilidades, descubrimos, nos acercamos a nuestros hijos, es de una manera muy, muy bonita. Entonces, agradezco mucho la invitación y gracias, y esperamos seguir trabajando así. Mamis, agradezco mucho su participación conmigo. Maestra, Leopoldo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, entonces, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos, ¿no? Muchísimas gracias. Bien, para terminar, Sara, ¿qué podemos nosotros concluir de todo esto que hemos estado hablando de la comunidad educativa y del trabajo en equipo? Muy bien, bueno, pues igual que ustedes me sumo a todos los saludos, ¿verdad? Y para concluir diría yo que el trabajo en equipo no se trata de la suma de las partes, es decir, cuando vamos a una fiesta de traje, pues alguien trajo unos guisados, otros trajeron refrescos, otros trajeron X cosa para poder disfrutar de la fiesta, dejaron en la mesa lo que les tocó y se retiraron. ¿Eso es trabajo en equipo? Pues ni va a haber fiesta. Ni fiesta tendremos. Pues ni fiesta va a haber, ¿verdad? Pero cada quien trajo lo que les tocaba y no se trata de eso, ¿verdad? El trabajo en equipo no es la suma de cada una de las partes que le tocaba a cada quien. Y en la escuela, con los muchachos, mucho se da esto, ¿no? Maestro, es que yo sí traje las copias y él no los engargoló. Pues el resultado final fue el mismo, ¿no? No hay tarea realizada en equipo. En un trabajo en equipo, en este caso, nuestro trabajo en equipo, la educación de los muchachos, no se soluciona cuando cada parte hace, dijéramos, al límite su responsabilidad. Pues yo ya lo traje a la escuela, pues yo ya le dejé la tarea, porque no va a funcionar, ¿verdad? El niño de todos modos va a decir, pues, ¿y qué? Yo no quiero aprender, o yo no pude aprender, o yo no tuve la capacidad para hacerlo. Un trabajo en equipo entonces requiere de un mayor grado de compromiso de las personas, en este caso de nosotros, con un objetivo, con una finalidad. Y mi compromiso puede ser no solamente traer lo que me tocó traer, sino ponerle el ambiente a la fiesta. O sea, me tocaron los frijolitos para la fiesta, pero ¿y la alegría quién la pone? Y el baile es quién va a bailar, y tal y cual cosa, ¿no? O sea, todo lo que se necesita para que una fiesta salga bien y todos estemos animados y conviviendo y contentos y felices. En la educación pasa lo mismo. Si cada quien solo se limita al pedacito de responsabilidad que le toca, no va a salir bien la obra educativa. La obra educativa requiere de un mayor compromiso de las personas, de un mayor grado de participación, de un mayor nivel en esa responsabilidad. Asumirlo como padres de familia es fundamental. Muchos jóvenes hoy en día sabemos que han tenido éxito cuando se les aplican exámenes, cuando buscan un empleo, cuando se desarrollan profesionalmente, porque los papás hicieron más allá de la tarea que les tocaba. Y los maestros, más allá de la tarea de venir a plantar en el pizarrón unas ideas, ¿no? Entonces, si cada quien se compromete con la tarea educativa, los resultados serán mucho mejores. No quedarnos solamente con el ya cumplí mi parte. No, hay que dar más. Estarán de acuerdo que la situación en la que vive actualmente nuestro país y nuestras familias, las condiciones del desarrollo que nos están exigiendo, pues piden un mayor compromiso. Un mayor compromiso de parte de todos. Primer responsable, los padres de familia. Siguiente responsable, los muchachitos, los estudiantes. Tercer responsable, los maestros y las escuelas. Todos tenemos que poner algo más de lo que nos toca. Bueno, pues pongamos alegría, ambiente, participación, responsabilidad y compromiso para lograr que nuestra comunidad educativa, de todas y cada una de las escuelas que forman parte del sistema de dirección de secundarias técnicas, logren crear eso, que necesitamos muchísimo, lo que hemos platicado aquí y que podremos seguir platicando más adelante, que es el compromiso y la participación de ustedes, padres de familia, junto con los maestros y las autoridades, para lograr que nuestros hijos tengan la mejor formación. Muchísimas gracias a ustedes, padres de familia, maestra, que nos acompañan. Gracias. De la Dirección Secundaria Técnica 111, que está en la colonia Santa Marta, allá en Iztapalapa. Les damos muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A la doctora Sara Funes. Sara, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, gracias, tus conocimientos, que sean de utilidad para quienes nos acompañan, pero también ustedes que nos están
haciendo el favor de escucharnos y vernos a través del Dejes Media en cada una de las de los dispositivos móviles que tienen. A ustedes muchísimas gracias. Yo soy Leopoldo Brito, les doy nuevamente les hago la invitación para que nos acompañen en el siguiente espacio de Papás Participando aquí. Gracias y saludos a todos.